primero la ampliación para más de 1.500 alumnos, con toda la tecnología, con pizarras electrónicas como la que están viendo, con sistema de aulas digitales móviles para que los chicos puedan bajar contenidos dentro del aula, de todo lo que es información de las redes, con una inversión muy importante por parte del municipio para la construcción de estas aulas. Estas son las obras que hacemos sin tener que arrodillarnos ante nadie. Y la verdad es que con la alegría y con la satisfacción de saber que la suma del boleto universitario, el programa de becas Tigre Educa, el centro universitario con 4 universidades públicas y privadas, la UBA, la Universidad de Belgrano, la Universidad de Morón y la UAI, y muy pronto la Universidad de Lomas de Zamora, seguramente significan la oportunidad o la enorme oportunidad para muchos chicos de poder estudiar cerca de su casa, en un centro universitario que tiene por objetivo que no haya desiguales, sino que haya iguales, que puedan convivir y estudiar el chico que estudia en una universidad privada y en una universidad pública, en el mismo lugar, en el mismo ámbito, para que los chicos estudien y se formen de la mejor manera. La posibilidad de que estén estas aulas accesibles, estas aulas con lo último en materia de tecnología, es apostar a que tengamos igualdad de condiciones, tanto para quienes estudian en escuelas privadas como quienes estudian en escuelas públicas, y ese encuentro me parece que lo que hace es fortalecer los lazos de una comunidad. Seguimos avanzando en igualar oportunidades, que los chicos de Tigre, los jóvenes de Tigre, tengan un lugar lindo, cerca de su casa, y todas las facilidades que nosotros intentamos desde el humilde lugar que tenemos como municipio, seguramente lo que estamos haciendo es construir una mejor Argentina. Empecé este año con el CBC. Si no estuviera acá, tendría que haber ido a Martínez. Tenía planeado eso, a Martínez, todo decía, pero después salió acá, o sea, me queda mucho más cómodo. La verdad que es súper accesible, es cómodo, es amplio. Venís, llegás, sabés cuál es tu aula, te sentás. No, la verdad que muy bien. Esto lo pagaron los vecinos de Tigre con sus tasas. Esto es parte de la planificación de un esfuerzo que arrancó hace 5 años, que arrancó con la idea de la extensión del CBC, que continuó con la idea del armado del centro universitario para traer primero a la UBA, que después se amplió para tener más oferta pública, más universidades, y que hoy tiene estas 17 aulas, que tiene el aula magna, que tiene el laboratorio, que tiene la biblioteca, que tiene wifi en todo el edificio, que tiene las compu en cada una de las aulas y que tiene la posibilidad de que los chicos de Tigre estudien de la mejor manera, con calidad, al alcance de su mano, y que todo lo que significa el programa de estudios muchas veces sea simplemente el pagar los 50 centavos que tienen que pagar de colectivo. Entre el programa de becas Tigre Educa, que ya lleva más de 2.500 chicos, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura que brinda el centro universitario, le damos la oportunidad de incluirse a cualquier pibe que está en edad de recibir educación universitaria, y también a los no tan chicos, ¿no? Porque la idea de universitario y terciario acá es la idea de que todos aquellos que tengan la vocación de formarse, de seguir construyéndose, de seguir educándose, lo puedan hacer.